apoyemos a Chelsea Sports, bueno, etiqueta a la alcaldía. Somos Chelsea Sports. De Tepito para el de Tepito. Y sabemos que Tepito que. ¡Buja! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy el profe David Robles del equipo Chelsea Sport. Exhortamos a lo que es a la alcaldía Cuauhtémoc a que nos brinde el apoyo para poder cumplir esa gran aventura en el país de Brasil, en la Copa Brasil Club. Necesitamos que nos brinden el apoyo únicamente lo que son boletos de avión. Si es que se puede, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Somos alcaldía Cuauhtémoc de corazón y de Tepito, representándolo con orgullo. Gracias. Hola, soy Byron Cardona, tengo 12 años, soy de Chelsea Sport y pedimos a la alcaldía Cuauhtémoc que nos brinde un apoyo para los boletos de viaje al Brasil para que cumplamos el sueño de conocer a Brasil. Hola, soy Clara Alexis, tengo 12 años, somos de Chelsea Sport e invitamos a la alcaldía Cuauhtémoc a que nos ayude con los boletos a Brasil. Hola, Iker. ¿Cuántos años tienes? 5. ¿Qué le quieres decir a la gente? Gracias por apoyarnos, seguimos entrenando fuerte para ganar. ¿Cuántos años tienes, Iker? 5. ¿Y cómo te sientes estar en este equipo? ¿Contento, feliz, alegre? Feliz. Buscamos que la gente te apoye para que nuevos talentos como tú de tu edad puedan viajar a Brasil, ¿verdad, Iker? ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Dylan. Tengo 12 años de edad y soy del equipo de Chelsea Sport y somos de Tepito. Pedimos a la alcaldía Cuauhtémoc que nos ayude a cumplir nuestro sueño de viajar a Brasil y traerles el campeonato en sus manos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy papá de Joshua, del equipo Chelsea Sport, del número 10, y quiero exhortar a la alcaldía Cuauhtémoc a que nos pueda apoyar a estos chicos en este viaje en la Copa Brasil. Quiero dar las gracias a todas las personas que hicieron posible este evento, este viaje, a todas las personas que nos apoyaron en las transmisiones de Chiquilín. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos, todo el equipo está muy agradecido con todas esas personas. Y esperemos que en este nuevo comienzo, en esta nueva Copa Brasil, podamos tener su apoyo también, tanto en transmisiones, como en comentarios, en compartir, en todas esas cosas. Queremos pedir su ayuda a la alcaldía, a la alcaldesa de aquí de la Cuauhtémoc, que nos pueda ayudar a ayudar a todos estos niños a poder participar en esta nueva etapa del partido. Hola, soy Carmen, mamá de Aldo Velázquez, el número 8 de Chelsea Sport. Y le solicitamos a todos que nos ayuden, por favor. Agradecemos todo el apoyo en redes, todos los comentarios, pero solicitamos un último apoyo, por favor, tanto a la alcaldía Cuauhtémoc como a toda la gente que nos ve, a encontrar algún patrocinio. Estos niños se ganaron con todo el esfuerzo llegar a la final y después representar a México en la Copa Brasil. Entonces solo necesitamos el apoyo para poder hacer que ellos vayan al vuelo. Entonces les agradecemos y pedimos todo el apoyo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos buscando apoyo para el Chelsea Sport, que se va a Brasil. Realmente es para los niños el apoyo. Necesitamos el apoyo para ellos, para que se puedan ir. Los gastos que allá se generen, pues obviamente no son los mismos que acá. Necesitamos realmente que los niños triunfen. Realmente ellos ya hicieron su esfuerzo, se ganaron ese boleto hacia Brasil. Y lo que estamos buscando es que los apoye quizá la delegación, alguna figura pública que los pueda ayudar para que cumplan este sueño de ellos y este proceso que ellos llevan ya de varios años, y pues esperemos que nos puedan apoyar. Gracias. Hola, mi nombre es Paola, soy mamá de Iker y de Byron, dos jugadores de Chelsea Sport. Estamos requiriendo patrocinio de la alcaldía Cuauhtémoc y de cualquier empresa o persona que se quiera sumar a esta causa para que los niños puedan representar a México en Brasil y pues poder viajar. Gracias. Oigan, amigos de Chiquilín TV, pues esto es importante. Hay que apoyar a estos chicos de Chelsea Sports, porque ya lo vieron, van a viajar a Brasil, se ganaron un boleto a Brasil. Es fácil y sencillo, lo único que piden es que los apoyen con los viáticos, algún patrocinador. Acérquense, no cuesta nada, es del barrio Bravo de Tepito, es pocos equipos de los que salen ahí a explorar otros países. Apóyenlos, por favor, y síganos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Sánchez. Soy mamá de Martín Sandoval, del equipo de Chelsea. Y pues solo para pedirles un apoyo para que nuestros hijos, bueno, mi hijo y todo el equipo pueda ir cumplir el sueño de ir a Brasil representando a México. Muchas gracias. Bueno, ahora nos encontramos con David Robles, quien es el que está al mando de este proyecto de Chelsea Sport. Profe David, platíquenos un poquito más, ¿cuál va a ser esa experiencia? ¿Cómo se siente? ¿Qué le quiere decir a la afición en esta aventura que va a ser viajar a Brasil? Bueno, antes que nada, les agradezco el apoyo a todos los que nos han seguido en las redes sociales. También les agradezco el apoyo a todos los papás, que también, por si no es por ellos, no tenemos estos logros. Principalmente logramos el campeonato en la primera edición de la Copa Brasil aquí en la Ciudad de México, que de hecho vamos también a participar en la segunda edición en el estado de Veracruz, como con mucho orgullo también vamos a ir a la Copa Brasil, al país de Brasil. De hecho, estamos aquí todos unidos pidiendo un gran apoyo a toda la gente que nos ha apoyado, como también a todo el público. Buscamos el patrocinio, un patrocinador, una asociación la cual nos pueda apoyar de alguna manera, como también a la alcaldía Cuauhtémoc, que con mucho orgullo y mucho honor la estamos representando, como también con orgullo al barrio de Tepito. Buscamos algo por el estilo para que nos apoye a cumplir este sueño que realmente estamos logrando con mucho orgullo, representar a toda la comunidad de nuestro barrio de Tepito. También les agradezco a todos los papás, a todo el público en general por el apoyo que nos brindaron durante toda la Copa en Brasil, que sin ellos también no hubiéramos hecho nada. Y más que nada a los niños, les agradezco el apoyo a los niños, la confianza y la entrega que tuvieron en esta Copa, que es una copa de alto prestigio, la cual sé que contamos y con todos ustedes, con el apoyo de todos ustedes, para que llegue un patrocinio hacia nosotros. Y no los vamos a defraudar, ya que vamos a regresar a nuestro país con esa copa de primer lugar del país de Brasil. Perfecto, el mensaje claro para la afición, sobre todo para las autoridades, que pues como usted lo mencionaba, ¿no, profe? Que es que los apoyen para que pues puedan realizar este viaje a Brasil con la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí está toda esa gente. Sabemos que ustedes son un equipo muy popular, un equipo de buenos jugadores, buenos elementos. ¿Este proyecto cuánto tiempo lleva? Bien, este proyecto ya lo llevo yo trabajando desde hace 10 años, en el cual hemos sacado a muchos jugadores y hay muy buen talento en estos niños. De entrada, talento académico, seres humanos y deportistas. Yo me rijo, mi mentalidad, ¿cuál es? Es una disciplina física, mental y deportiva, la cual nosotros la estamos manejando al 100% junto con compañía de los papás. Ahora, quiero también destacar que cuento con este equipo en un nivel académico top. Tengo 4 niños que están en escoltas de su escuela, 4 niños que salieron con mención honorífica para lo que es la secundaria. Y también quiero hacer una gran mención. Aquí está con nosotros Osmar Levida Arellano Macías, el cual es un niño que también ha destacado y ha salido del equipo Chelsea Sport durante ese proyecto de 10 años. Él ahorita está participando en un torneo regional de reservas y fuerzas básicas, en el cual damos a conocer por medio de Chelsea Sport que sí sacamos nuevos valores, tenemos talento, tenemos garra, tenemos orgullo, tenemos calidad, tenemos disponibilidad también para salir adelante y portar el estandarte principal de la alcaldía Cuauhtémoc, que también nos queremos y buscamos por medio de ellos que nos apoyen. Yo sé que nos van a apoyar, yo sé que contamos con el apoyo de ellos, como también de cualquier asociación, cualquier patrocinio o patrocinador. No los vamos a defraudar, estamos abiertos a cualquier negociación y estamos ahí a sus órdenes. Perfecto, profe. Pues deseándoles el mayor de los éxitos para Brasil, ahí está el llamado también para la alcaldía Cuauhtémoc, precisamente para que apoyen a este equipo, a los que se quieran acercar a ser patrocinadores, también bienvenida a la entrada, bienvenida y abierta la puerta. Es un equipo que vale la pena apoyar, sobre todo porque son chicos jóvenes, como lo pueden ver a su corta edad, van a vivir la experiencia de viajar a Brasil. El último mensaje que le quiera dar a todo el público en general, mi profe. Bien, el mensaje principal, bueno, como les vuelvo a repetir, buscamos lo que es un apoyo. Finalmente la Copa nos está brindando lo que es el hospedaje, lo que es alimentación y la participación en el país de Brasil. Buscamos nada más lo que es la transportación, son los vuelos. Estamos también nosotros en disponibilidad también de participar en lo que ustedes nos digan. La gente que se quiera acercar a nosotros, estamos abiertos también. Y también darle gracias a Dios, porque sin Dios también no logramos todo lo que estamos haciendo. Gracias a Dios también por la vida de estos niños, el apoyo de los papás, y le doy gracias a Dios por la vida de toda la gente que nos ha apoyado y sigue esta transmisión. Finalmente, que sin Dios no somos nada. Perfecto, pues muchas felicidades, profe, por este proyecto, esperando que les vaya bien y representen con todo orgullo, como usted lo mencionaba,
a Tepito, a la Ciudad de México, a